Muy bien, nos encontramos acá en el municipio de Villarrosario en una importante celebración como es el cumpleaños 262 de nuestro querido municipio histórico. Estamos en el alcalde municipal Carlos Julio Socha Hernández y hoy con bombos y platillos, con todo lo que tiene que ver con esta gran celebración, el alcalde hace diferentes eventos y vamos a hacer un balance de esta actividad, alcalde, que se hace aquí frente a la Casa de la Cultura. Quiero primero que todo agradecerle a Dios porque desde las 5 de la mañana hicimos una alborada, una retreta, una caminata aquí alrededor del parque, dándole gracias a Dios porque hoy cumple el municipio más importante de Colombia, 262 años, dos siglos y 62 años es demasiado tiempo. Y claro que debemos de celebrarlo con bombos y platillos, con actos culturales, dándole gracias a Dios, con un grupo de oración que se alabó, que se oró por Villarrosario y por el mundo, para que Dios haga posible lo imposible cuando la gente tiene una necesidad, cuando hay un atraso, cuando hay inseguridad, y que nos dé paz, tranquilidad y progreso en cada uno de los hogares y más en Villarrosario. Por eso felicito a la doctora Cárcamo, a todo su equipo de la Casa de la Cultura, a la hija mía que es nuestra gestora social, que hoy estamos celebrando este acto cultural donde hubo torta para todos los invitados, donde el grupo de danzas en Colombia que representó a Paraguay participó, las danzas, el grupo de teatro de la Casa de la Cultura también, y sobre todo los invitados especiales, los jefes de despacho, concejales, empleados, comunidad en general que participaron. Y lo más importante es recordar que no vivimos en cualquier municipio, que hoy no cumple años cualquier municipio del país, que cumple años el municipio más histórico de Colombia, el más importante, y que lo llevamos a que sea mostrado como el mejor municipio turístico en la historia y en el asunto religioso, que es Villarrosario, que se va a construir el monumento a la Biblia, el más alto del mundo, de media cuadra de ancho y 200 de alto. Eso traerá el turismo y eso generará empleo. La Casa General Santander y todos sus monumentos lo estamos arreglando. El centro de convenciones, el distrito de la policía, el centro comercial siendo abierto de la parada, los parques y los centros deportivos que vamos a hacer, el SENA y por supuesto el nuevo estadio de Santa Bárbara, las cámaras de seguridad y por supuesto la recuperación de la mayoría que la estamos haciendo. El plan maestro alcantarillado, el acueducto, que ya se va a inaugurar por más de 400 mil millones. Vivienda, mejoramiento de vivienda que hemos construido. Y por supuesto, que también vamos a inaugurar el hospital. Eso significa que estos 262 años han sido de progreso en mis tres administraciones que he llevado. Porque siempre que Carlos Julio Socha gobierna, celebra este acto. Porque no solamente el progreso del municipio es el ladrillo, el pavimento. Son la parte social, la parte cultural. Y recordando y haciendo homenaje al general Bolívar, a Francisco Pablo Santander y por supuesto aquellos que hacen parte de la historia y de la fundación de Colombia y de la fundación de nuestro municipio. Dios bendiga a todos los habitantes de Villarrosario, a mis concejales, a mis presidentes de junta, a mis empleados de planta, de provisionalidad, secretarios de despacho, empleados por orden de prestación de servicio, a todos los que trabajan en la Casa de la Cultura, a todos los que trabajan en el hospital, empleados municipales, tránsito y MRD, que hoy estuvieron presentes, a los periodistas, que también estuvieron presentes desde las 5 de la mañana. Dios me los bendiga a todos y así es que debemos trabajar, siempre unidos para tener un Villarrosario próspero, bendecido en paz cultural y seguro, como es mi eslogan de campaña, porque en Dios nosotros confiamos, con Socha quien se habla, manos a las obras, manos a las inauguraciones, manos a los homenajes y manos a la celebración de este cumpleaños número 262, que hoy cumple el municipio más histórico de Colombia, Campanero de Libertad, cuna del hombre de las leyes y donde todo comenzó. Alcalde, siempre ha habido una controversia por este tema de la fecha de la fundación de Villarrosario, que dicen en 1734 y estamos celebrando precisamente el 5 de agosto de 1761. Pero de todas maneras es importante que a uno le celebren los cumpleaños, ojalá unas dos o tres veces al año, ¿no? Y sería bueno para el municipio también, ¿no? Lo importante es que la historia a veces uno se controvierte, pero igualmente lo que ya dieron nuestros antepasados, pues seríamos celebrando. No hay que cambiar si fue en 1800, 1700, o el 5 de agosto, o el 5 de marzo, que dicen. Pero lo importante es que en este año cumplimos años.
importante es que nos lo celebren, que no pase esta fecha desapercibida. Y Carlos Ocho, así como celebra el Día de la Biblia, el Día del Festival de Villancicos, las ferias y fiestas, pues esta es una fiesta grandiosa que deberían de haberlo hecha o hecha en las ferias y fiestas de Villarosario. Pero igualmente estamos hoy en esta gran celebración, que me siento contento y orgulloso que siempre, mientras yo exista, la celebraremos y la haremos con bombo y platillos y con torta y pasabocas y pasapalos, que fue lo que nos dieron a todos, sin que quedara nadie por fuera. Dios me lo bendiga y un viva a Villarosario, pero un viva a Dios, que es el que permite que hoy estemos cumpliendo 200 años y que hoy sea por tercera vez como alcalde celebrando este gran acontecimiento. Alcalde, ayer se celebró el Día Nacional del Comunicador Social, Día del Periodista. Hoy tenemos una actividad en la Policía Nacional. El alcalde Carlos Julio Sánchez, hombre. Eso es muy bueno, eso es muy bueno que hoy tengamos una actividad. Algo bendita, como todos los que están haciendo este acontecimiento, lo importante es que estamos presentes y apoyándonos. Ya nos bañaron, alcalde, realmente en esta celebración del cumpleaños de Villarosario. No hubo champaña, pero sí hubo agua. Como dice Jorge Balán, agüita para mi gente. Pues agüita es lo que va a haber dentro de 2 meses para todo Villarosario, 24 horas. Y que hoy trabajamos y que probablemente por tener un parque bonito y que esta agua que hoy se prende con chorros es para refrescar este calorcito que está haciendo en la mañana del día de hoy sábado. Gracias, alcalde.